Hola a todos. Para que comprendas bien este video y al final sepas qué quise decir y qué quise mostrar, recuerda que Colombia es un país donde las cosas funcionan al revés. En donde algunas cosas las llaman por otro nombre y en donde los malos muchas veces tienen la razón burlándose de la justicia, tanto que con el tiempo pasan a ser los buenos de la película. Así, mis queridos amigos, si te interesa saber quiénes son los mejores del gobierno Duque en el año 2020, acompáñame en este cínico y descarado recorrido con los tiranos de Colombia, aquí en Rocky te lo cuenta. Con un gobierno de carácter, entre comillas, vitalizado. Bienvenidos una vez más. Aún seguiremos haciendo filas. ¡Oh, pues frío está haciendo aquí, Bogotá! Entre la gente colombiana y latinoamericana que nos encontremos por aquí. Sí. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. El embajador en Estados Unidos, una estrella del gobierno que por poco nos mete en líos con nuestros aliados del norte, y todo por entrometerse en las elecciones del tío Sam, tomando partido en su momento por el derrotado Donald Trump. Aparte de esto, sume que todo el tiempo que lleve en el cargo no se sabe nada bueno o destacado que haga por los colombianos en el exterior, fuera de armar lobbies políticos y además de propagar las ideas del uribismo en Estados Unidos. Ideas como el castrochavismo, el neochavismo y todos estos sobrenombres que se inventa el patrón desde su pequeña finca. Por esto y por mucho más, y porque no hace nada, Pachito, eres el puesto número 5 de la lista. 4. No hacer nada por el país y, por el contrario, ser parte de escándalos y también de tragedias familiares es lo que te hace ser mejor en Colombia. Es como le pasó a nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien después de un primer semestre de desafortunadas declaraciones y también de hechos que se salieron del closet sin querer, como que su hermano estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, hicieron definitivamente que desde el ubérrimo le jalaran las orejas a la burra para que no rebuznara más y así no siguiera haciendo lo que dice esta señora. Es por eso que últimamente ella ha pasado de agache como su cargo, que realmente es un cargo inútil, como dice este video de aquí arriba. Por no hacer nada, precisamente por eso, se merece estar en este cuarto puesto de los mejores del gobierno Duque en el año 2020. 3. ¡Yeah, yeah, yeah! Este tercer puesto merecido a pulso, porque esto de los mejores del gobierno Duque está bastante reñido, lo ostenta el coequipero de presentación en televisión, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Mucho ojo, tema crucial y delicado este año, en donde al igual que el títere, anda sacando pecho de que ha manejado bien esta pandemia. Recordadas son las múltiples declaraciones del ministro Fernando Ruiz Gómez en el remedo de programa de televisión ese que sacan todos los días a las 6 de la tarde. Y además, plataforma política nacional e internacional. Como esa de que estamos con un número alto de contagios en Colombia, nada más y nada menos que por culpa nuestra, por culpa de las protestas y las manifestaciones en septiembre o también en los paros nacionales y en las marchas de los colombianos. Linda la fiesta es en un 8 de diciembre. Peor aún, cuando dijo que la culpa del aumento del COVID en diciembre fue porque la gente se deschavetó, nada más y nada menos que el día de las velitas. Para rematar, destaquemos su paquidermia con la consecución de las vacunas para Colombia, que, según, llegarían el próximo año en las primeras semanas, pero que realmente debimos ser los primeros en vacunarnos en toda Latinoamérica. Señor ministro o copresentador de televisión, ¿por qué sale todos los días en dicho espacio? ¿Por qué dice de todo? ¿Por qué habla tanta paja una hora diaria, pero nunca nos dice a todos los colombianos que somos los onceavos en el escalafón de contagios a nivel mundial del coronavirus? Y si ustedes no lo saben, estuvimos en el quinto puesto alguna vez desde que apareció esta maldita pandemia.
Y la ñapa de este ministrico fue la maldita terquedad de no hacerle la prueba de COVID a quienes entran a Colombia después de que un juez se lo ordenara. Y con esto no tenemos más nada que decirles, sino que fue la tapa para ponerlo en este escalafón de los mejores del gobierno del año 2020. 2. Rata inmunda, animal rastrero. De la salud pasamos a nuestro dinero, a nuestra platica, a nuestras cuentas quebradas por las artimañas de este señor, para que cada vez la gente lo vea como el culpable de la llevadera y también de la falta de plata en Colombia. Pero cómo no, si fue el cerebro de los famosos bonos de agua, si estuvo hasta última hora tratando de que le prestaran la platica a Bianca para salvarla, y además hace pocos días estaba detrás de la gerencia del Banco de la República, cosa que como mano de Dios en gol de Maradona, la junta directiva sacó de la raya los que no querían embutir ratasquilla, como le dicen cariñosamente en nuestro país. Rata de dos patas. ¿O será Carrascrack? Porque el jugador colombiano Carrascal, que está en River Plate, le queda chiquito a este mago de hacer dinero. Pero para los ricos. Número 1. Y con más que méritos sobrados llegamos al primer puesto, como dice aquí mi amigo el mata extraterrestres. Al mejor de lo mejor de los mejores, señor. Sí, con honores. Solo que este Camaján no mató extraterrestres, sino que con sus políticas fascistas y ultra represivas, al parecer ordenó a sus fuerzas a detener, golpear y hasta matar a todo lo que oliera a manifestantes y también a oposición a las políticas de su presidente Duque en el último año. Es el mejor de lo mejor de los mejores, porque siempre hace la del viejo Héctor con las masacres en campos y ciudades, porque ante los abusos de autoridad por parte de la policía en unas veces o también por parte del ejército, y porque él, ante los fallos de la justicia, siempre vuelve a hacerlo. Ni pa' allá, Guameral. Señor ministro, ¿cómo puede a usted valerle b- diga un juez de la República? ¿Acaso usted no ha leído la Biblia donde recomiendan que no se debe pelear con un juez? Y amigo colombiano, ¿usted realmente cree que un individuo de estos le pueda interesar lo que pase con la integridad física de tu hijo o de tu hija? O peor, ¿aún crees en su famoso perdón que pidió con bombos y platillos mucho tiempo después de que pasó lo que pasó? En primer lugar, la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley. Perdóname, perdóname. Bueno, y aún así hay quienes quieren verlo de presidente. Y de ti depende si lo eligen. Y también si sigues creyendo en las buenas acciones de los tiranos del año 2020. Que a propósito son los que desgraciadamente nos gobiernan. Para terminar este año quiero decirles que me he divertido muchísimo con esta clase de videos y que al parecer a todos ustedes también les gusta mucho, así que esperemos de este estilo muchas veces más. Y como siempre, no olvides suscribirte a mi canal activando la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Y también, si crees que este video es importante, compártelo entre tus amigos y contactos. Te recordamos que hoy puedes unirte a nuestro canal en YouTube, o si también quieres ser socio o patrocinador nuestro, aquí en la página de Patreon puedes saber cómo hacerlo. También te invito a conocer mi nuevo canal hermano, Lo Más Famoso De, y del cual aquí en la descripción y comentarios encontrarás su enlace. Por último, si te gustó el video, dale like. Si te gustó este video, no dejes de opinar y hacer tus comentarios, así como darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, activando la campana para que te avisemos cuando subamos nuevos videos para ti. Por último, no olvides compartirlo en tus redes sociales y WhatsApp a todos tus amigos y contactos. Esto es Rocky Te Lo Cuenta de Comunícate Mejor.